centro prácticamente con la mano. Walker Zimmerman tuvo la primera chance. Rollo se las devuelve a Jordi Alba, engordó la pared. Pégale Taylor. Taylor de derecha. ¡Pánico! Le metió la mano de acero al arquero de Nashville. Una final y Zenón, más allá de que Miami trata el balón con más paciencia, buscando lo que viene haciendo hasta ahora. Messi le queda el rebote, le pega a Leo. Leo, uno. Leo, pégale. ¡Golazo! Es que cómo no te vas a mantener paciente con la pelota cuando tenés al mejor jugador del mundo en tu equipo que puede hacer esto. Lee la jugada, va mirando atento al rebote y de repente le queda el mejor perfil para adentro invertido. Gambetea a Zimmerman y no perdona con su mejor tiro. Miami tiene al número 10, es su nuevo ciclo y va por su primer título con Lionel Messi. Y le pega a McCarthy, de zurda McCarthy. ¿Compartió con quién? Con Lovic. Pelota por arriba, pasado. Tiro de esquina, dice el árbitro. No, buena jugada. Mira, la verdad, Lovic al segundo palo. Y poquito de suerte. Mira, ahí está Miller. Tranquilo ahí, le pega en la cabeza. Si no, mira, está bien. Yeah, puede ser que llegue a Hany Mukhtar. Pero me parece ahí chocó Alex Mule y chocó. Vamos a completar la historia. Los últimos 45 minutos. Aquí en la ansiedad de tirar el centro, no frena. Ojo con el centro al primer palo. Oh, el centro al primer palo. ¡Oh, gol! De Nashville al 57 por el segundo palo. Fofo picó. 1-1. Pelota parada. Ya sabemos que es un equipo peligroso y me sorprendió más que nada cuando ves esta jugada. Nadie está marcando a Surridge, que está en el primer palo solito, y ese es el problema. Marcando acá, tenés que marcar hombre a hombre, no están marcando. Y mirá qué fácil se mete ahí Surridge. Ahí está McNeil, la peina a penita ahí, le rebota contra Fafa, contra otro jugador de Miami. Pero mirá Surridge ahí, entre medio de los dos, y mirá acá atrás. Fafa, todo lo que es parada. La manejó muy bien, un gran centro de Mukhtar cerrado con veneno. Sarrich pelea entre Joseph Martínez y Christoph. La logran peinar. ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Palo! ¡Se salvó! Nashville del segundo de Leo Messi. Se llevó a todos a la rastra encontrando entre líneas otra vez, conectando con Busquets. Esta vez eligió el palo cerrado en vez de abrir el pie. Tuvo mala suerte Lionel. Otra vez desde su juego y desde su fútbol el Inter Miami. Tuvo la llave del gol, esta vez el palo le dijo. Acá está, mira, el buen toque ahí. Rápido la maga, el primer paso y tranquilo el arquero la toca. Apenita. Es el sexto tiro de esquina, le reitero. Mukhtar, por arriba. Remate de cabeza. Era Zoric. O como con la mano Busquets. Largo para Campana. Campana para ganarlo. Campana para ganarlo. Campana. Campana. Busquets, acá lo vemos, lo aguanta Moore, medio con falta, pero la vende bien. La levanta, era un golazo y se la termina perdiendo. Difícil de explicar lo que erró Campana en esta. Y era el gol de la victoria. Pitazo final. Esa fue la última jugada del partido, Diego Marcelo. Para poner en ventaja al Inter Miami. En esta final del X Cup 2023, Leo de zurda, 1-0, Inter Miami adelante. Qué difícil es, decía Marcelo, no, pero en la botellita. Desde el borde del área le pega de derecha, golazo, 1-1. Sergio de derecha, define de gran manera, 2-1 para Inter Miami. Arranca su movimiento, tapó Calendar, tapó Calendar, falló Randa Leal. Mira, Miami 3-1. Campana define de gran manera, 3-1 Inter Miami. Pegar Godoy, le va a pegar, define de gran manera, 3-2. Miller arranca, le pega, definió de gran manera Kamal Miller, le da la ventaja a Inter Miami. Contra Calendar, es Zimmerman, también definición para el centro. A Inter Miami, Víctor le pega, tapó pánico, tapó pánico.
Andra Callender, Callender contra Savage. Savage de derecha, 4-4. Fritzov de derecha, qué buena definición, 5-4 Inter Miami. A Shaq Moore se prepara Callender, Moore le pega, qué definición. Estamos en penales, Alba de zurda, qué definición, qué elegancia, De zurda, Daniel, gran definición, 6-6, qué golazo. Entra Gómez, Gómez de derecha, qué definición por el centro, qué sangre fría. Si era el momento, Magnato le pega por el centro, 7-7, Ruiz de derecha, sangre fría también para definir, 8-7. Sean Davis. Sean Davis le pega, golazo también, 8-8. Nadie mira, algunos sí, de André le pegó, golazo. Schoffermore se apresura, le pegó, qué definición, 9-9. Callender, golazo, qué bombazo de Callender. Der pánico contra Callender, Callender contra pánico, le pegó de derecha. Tapó Callender, tapó Callender. Inter Miami, campeón de la League Cup 2023. Mira, eso es lo que pasa. Arquero, arquero, ahí aguanta.